Nanatsu no Taizai, juicio de ira en 12 minutos, más o menos. Esta cuarta temporada inicia mostrándonos a Van transformado en una bestia en el purgatorio que está buscando los sentimientos de Meliodas. Cuando recupera el control y vuelve a su forma humana, su look cambia un poco, ya que ahora tiene una barba que le llega a los huevos, literalmente. Viejo sabroso. En el camino se encuentra con un monstruo y se enfrenta a él durante cientos y cientos de años, hasta el punto de quedarse dormido, y cuando despierta se da cuenta que ese monstruo en realidad era Meliodas. Después de eso se la pasan jugando a la casita, buscando comida, haciéndose ropa y todo era normal hasta que se percatan de que alguien los estaba vigilando y resulta que ese alguien era White, el hermano mayor de Hawk. White les pide que por favor lo ayuden a ir al mundo real porque quiere buscar a su hermano perdido y mientras eso pasa, King, Derieri, Gother, Sariel y Tarmiel, a los que llamaremos el grupo A, se dirigen a pelear contra esta rosa que había secuestrado a Elizabeth. Y también a la vez en Camelot, Duociel, Margaret, Hilton, Thunder, Hendrickson, Merlin y Escanor, a los que llamaremos el grupo B, tienen pensado hacer que Meliodas no absorba los mandamientos, pero obviamente esto no será para nada fácil, ya que Celdrith, Chandrier y Cusack estarían esperándolos con el fin de proteger el huevo en el que se encuentra Meliodas para que así se convierta en el nuevo Rey Demonio. Cuando el grupo B llega a donde se encuentra Meliodas, Chandrier y Cusack se transforman y los vergazos empiezan, pero la pelea no es tan complicada gracias a la técnica de Ludociel y la magia de Merlin, aunque al momento de enfrentarse contra Celdrith, todo cambia ya que los problemas empiezan. Por otra parte, en el purgatorio, Meliodas cuenta el por qué Celdrith lo odia tanto y resulta que es porque Meliodas abandonó a su clan por las tetas de Elizabeth. Digo, por su amor. ¡Ay, el amor! El punto es que Celdrith tenía una amada llamada Helda que era una vampira y el rey demonio le dijo a su hijo que matara a todos los vampiros por alta traición. Pero Celdrith solo lo selló para después en un futuro volver a los brazos de Helda. A eso se le llama estrategia. Pero a la hora de la verdad, Celdrith se enteró que todos los vampiros fueron quiliados por los 7 pecados capitales. Aquí se nos revela qué fue lo que Meliodas le dijo al oído a Celdrith, y es que en realidad Helda no murió. Simplemente Meliodas la volvió a sellar y si es que se convertía en el nuevo rey demonio, le devolvería su mujer a Celdrith. Es por eso que Celdrith quiere que Meliodas se convierta en el nuevo rey demonio y que nadie estorbe, todo para recuperar a su elfa. Un precio razonable. En la pelea contra Celdrith, este logra herir a Merlin, y es que Escanor, al ver que tocaron a la mujer que jamás en la vida le hará caso, decide ponerse serio y para Concha resulta que es mediodía, así que todos sabemos lo que está por pasar, ¿verdad? No lo sé, tú dime. Bueno, Escanor le da un blanqueamiento anal a Celdrith y lo atraviesa utilizando solo un dedo. Para suerte de Celdrith, Chandrier utiliza su magia Darkness y trae la noche consigo, y esto hace que Escanor vuelva a la normalidad. Por lo tanto, la pelea ahora sería de Chandrier y Cusack contra Ludociel y Merlin. Gracias al poder de Merlin estaban ganando el combate, pero de la nada, las personas que conocían a esta rosa empiezan a tener alta bujeada mental en cuanto a sus recuerdos. Y nos enteramos que es porque el mago que creó a Gother hace 3000 años, que por cierto también se llamaba Gother, alteró los recuerdos de todas las personas haciendo creer a todos que esta rosa era hijo del rey demonio, mató a Mael, y que debido a eso el clan de las diosas se vería obligado a usar el ataúd de la oscuridad eterna para sellar al clan de los demonios. Tengo una pregunta. Si te estás preguntando el por qué carajos el mago Gother hizo eso, fue porque al ver que Meliodas prácticamente se fue al clan de las diosas por las ubres de Elizabeth, rompió el equilibrio de poder, y necesitaba que ese equilibrio exista, así que hizo que Mael, quien era uno de los más poderosos de su clan, creyera que en realidad pertenecía al clan de los demonios. ¿Qué coño está haciendo? Así es, muchachos, así debada a ser el verdadero Gother. Con el grupo A, esta rosa, quien también es Mael, se encontraba descontrolado. Aunque cuando se tranquiliza un poco, pregunta quién fue quien le hizo eso y Gother, con sus huevos de muñeco, dice que fue él. Eres un enfermo, amigo. Mael no se la piensa y empieza a atacar con todo a Gother, así que los demás comienzan a ayudarlo. Pero en el transcurso de la batalla, Mael quilea a Derieri y cuando absorbe su mandamiento, se convierte en el ángel de la muerte y mata a Sariel, Tarmiel y Oslo, que se sacrifica para salvar a King. ¿Cómo te atreves? Todo parecía estar perdido y completamente jodido, pero King logra activar su verdadero poder, se convierte en un papucho y comienza una lucha mucho más pareja, en la cual podemos ver que King se volvió todo un rompehortos porque retiene a Mael para que Gother se meta a su mente, y así haga que Mael entre en razón para que expulse los mandamientos y por último convencen a Mael para ir a Camelot, que es el lugar al que ahora se dirigirán para ayudar a los demás. Mientras tanto, Van, Meliodas
Meliodas y White intentan escapar del purgatorio, pero para lograrlo tienen que enfrentarse contra el rey demonio y derrotarlo, aunque al final el único que escapa de los tres es Van, ya que White tuvo que sacrificarse para que puedan escapar, pero el rey demonio logró atrapar a Meliodas y este le dijo a Van que no se preocupe porque estaría bien. Cuando Van regresa al mundo normal, ayuda a los caballeros sacros y luego va donde su Loli para salvarla y prácticamente revivirla a costa de su inmortalidad. A todo esto en Camelot, Duosiel quedó medio loco por el asunto de su hermano, Escanor regresó a su forma musculosa gracias a su tesoro sagrado y Merlin estaba en condiciones de pelear. ¡Qué bien! Pero a la vez, Cedric, Chandler y Cusack ya estaban recuperados completamente. ¡Qué mal! Y para terminar de empeorar las cosas, Chandler y Cusack se fusionan en el demonio original y cagan a trompadas a Escanor y Merlin. Para su suerte, los demás llegan al lugar a ayudarlos. Hendrickson logra sacar a Duosiel del cuerpo de Margaret y le dice a Hill Thunder que se la lleve. Volviendo a la pelea, Escanor le devuelve la gracia del sol a Mael, este logra acabar con el demonio original y después pelea contra Celdris para que Merlin pueda congelar el tiempo y que Meliodas no absorba los mandamientos, lo cual logra hacer. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Pero cuando ven el capullo se percatan que está vacío y que Meliodas ya había absorbido los mandamientos. Esto se va a poner feo. Y en realidad, ese no es Meliodas, sino más bien es el rey demonio dentro del cuerpo de su hijo y demuestra un poco de su poder humillando a todos sin problemas. ¡Ya valió madre! En el momento más complicado, Van llega al lugar y dice que sacará al rey demonio del cuerpo de Meliodas e inicia una nueva pelea. Pero para sacar al rey demonio no solo necesitan enfrentarlo físicamente, sino que también Meliodas necesita derrotarlo en el purgatorio. Aunque había un problema, y es que Meliodas estaba a punto de ceder, pero gracias al poder de Gother, todos logran hablar con Meliodas y decirle que lo estaban esperando. Por lo que este se pone las pilas y le baila recontra sabroso al rey demonio, logran derrotarlo en ambos planos, Meliodas recupera el control de su cuerpo, y con el poder que ahora posee, destruye las maldiciones que fueron impuestas en él y Elizabeth por las entidades supremas, luego libera a Helda de su sello, y esta se va a buscar a Celdris. Después de que pasaran unos días de la batalla contra el rey demonio y Meliodas se convierte en el nuevo rey demonio, el mundo trata de expulsarlo al purgatorio para mantener el equilibrio y debido a esto ocurren desastres naturales. Meliodas decide irse al purgatorio y Elizabeth decide acompañarlo. Cuando los demás estaban despidiéndose de ellos, una piedra gigante cae sobre Elizabeth. Pero tranquilos porque la chichona logra sobrevivir y se dan cuenta que la maldición de Elizabeth seguía activa ya que fue impuesta por el rey demonio y para sacársela deberían matarlo. Oiga, tengo otra pregunta. Si ahora estás completamente confundido porque se supone que el rey demonio ya había muerto, bueno, te tengo noticias. Oh, shit. Here we go again. Resulta que en realidad sigue vivo porque Cusack logró poner los mandamientos en Celdris y por lo tanto el rey demonio ahora residía en el cuerpo de su otro hijo, Celdris. El rey demonio va a un lago mágico para recuperar su poder y aprovecha que Merlin había dejado la puerta abierta al mundo demoníaco para atraer a la bestia Indura. Así que mientras Meliodas y Elizabeth se enfrentan al rey demonio, los demás pecados capitales se enfrentan a la bestia Indura con el objetivo de después ir a ayudar a Meliodas y Elizabeth. Obviamente logran derrotar a este demonio gracias a que, bueno, son los protagonistas y Van había conseguido su tesoro sagrado que, oh sorpresa, nuevamente la chora de Merlin tenía guardado. ¡Calma, mija! ¡Calma! Pero había un problema, y es que uno de los bebés de Indura había escapado a Lyonés y Escanor sin poseer la gracia del sol lo enfrenta y cuando estaba a punto de morir, le pide ayuda a Mael que para su suerte lo escucha, lo salva y le entrega su Shine a Escanor para que pueda ayudar a los demás pecados capitales en la batalla contra el rey demonio. Escanor alcanza a sus amigos que ya se encontraban combatiendo y aquí voy a súper resumir lo que sucedió. ¿Por qué? Porque siento que lo que se viene de ahora en adelante es un poquito insultante para Nanatsu no Taizai. La verdad, la cosas como son. Escanor consigue una forma más poderosa que Dawan, pero a costa de su vida. Celdris y Helda logran derrotar al rey demonio en el otro mundo y por lo tanto, los mandamientos se separan del cuerpo de Celdris, pero usan a la tierra como recipiente y el rey demonio ahora es uno con la tierra. Pero todos los pecados capitales juntos, combinando sus ataques, logran derrotarlo utilizando el full counter de Meliodas. Escanor está por morir, Merlin lo besa, Escanor muere y todos van a celebrar embriagándose como buenos choborras. En el bar llega un momento en que los demás le preguntan a Merlin qué es lo que busca y ella los lleva al lago que anteriormente mencioné para revivir a Arthur. ¿Qué? 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 ¡Qué verga! Abre
una supuesta llave en su interior y dice que será el rey del caos. Se nos cuenta que el caos es una energía pura que contiene la oscuridad de los demonios y la luz de las diosas y que su poder es enorme. Como mi pe... Vale, no, esta vez no. Una mujer en el lago que era conocida como la sacerdotisa del caos cuenta la historia de Merlín que ya conocemos. Pero lo que no sabíamos es que Merlín quería ser amada por su padre, pero este no le daba ni la hora. Así que se escapó y en un momento crítico Meliodas la salvó y Merlín se enamoró de él. ¿Dónde me la contéis? Pero como Meliodas la veía como loli y valoraba su libertad, dijo en el pastel. Así que Merlín detuvo su tiempo y se disfrazó de waifu. Un gran cambio. Pero para ese entonces Elizabeth y Meliodas ya estaban juntos y esto rompió el corazón de Merlín. Merlín, decepcionada y vacía, volvió a su ciudad y ahí fue que escuchó la historia del caos y se enteró que este había creado todo lo que se conoce en el mundo, incluyendo a las entidades supremas. Es por eso que se obsesionó tanto con el caos y vivió prácticamente esos más de 3000 años para solamente revivirlo, ya que ella cree que el caos va a llenar ese vacío. ¡Esta perra está loca! Pero esperen, no todo queda ahí, porque la mujer del lago explica que Merlín fue quien reactivó la maldición de Elizabeth para que así Meliodas peleara contra el rey demonio y pudiera romper el equilibrio para que el caos pudiera despertar. Y encima, la muy desgraciada cuenta que en realidad ella juntó a los 7 pecados capitales para eso y no para acabar con el rey demonio como Meliodas pensaba. ¡Rompiste el corazón de la pulga! Después aparece Kat, el gato de Arthur, y vemos que era un falso amigo, ya que cuando se muestra revela sus verdaderas intenciones y se come el brazo de Arthur. Arthur lo mata y Merlín decide teletransportar a todos a Lyonesse, y mientras estaba solas con Arthur, Kat nuevamente aparece siendo más poderoso y Merlín dice que acabará con él. Pero todos los demás pecados capitales aparecen para ayudarlos y Arthur con el poder del caos devora al gato, recuperando el poder del caos que le faltaba. Por último, los 7 pecados capitales se separan y se nos muestra lo que todos hicieron después. Van y Elaine tuvieron un hijo llamado Lancelot, Meliodas y Elizabeth tuvieron a su hijo llamado Tristán, Hoge encontró a su hermano Wild, Arthur y Merlín vuelven a Camelot para reconstruirlo, y es así que la cuarta temporada de Nanatsu no Taizai finaliza. Y ahora díganme ustedes, mis queridos gordos otakus, ¿cuál fue el momento que más les gustó de esta cuarta temporada de Nanatsu no Taizai y por qué? Déjeme saberlo en la caja de comentarios. No olvides que si este contenido te gustó, puedes dejar tu ricolino y suculento like dentro del video. Tampoco olvides compartir y suscribirte, como seguirme en mis diferentes redes sociales que estarán en la descripción. Y recuerden, tenemos canales secundarios en los que también nos podrían apoyar. Sin más que decir, nos vemos en el siguiente video, perros.